Funciones trigonométricas. Ángulos. Let's talk about angles. Angles are used to measure the difference in direction between two lines. They're often measured using degrees. Here are a few common angles you'll see. Some highlights. The angle of a straight line is 180 degrees. The angle of a complete rotation over here is 360 degrees. And this is a 90 degree angle over here. 90 degree angles are also known as right angles. Another unit for measuring angles is the radian. 180 degrees is the same thing as pi radians. Yes, pi as in 3.14159, etc. And a full rotation, which was 360 degrees, is 2 pi radians. For more on degrees and radians, check out our trigonometry book. For now, let's come up with a formula for converting between degrees and radians to measure angles. Suppose I have an angle that equals x degrees. Now remember that 180 degrees is equal to pi radians. How many radians are equal to x degrees? Bien. Entonces, los ángulos son la magnitud de la separación entre dos líneas. Este sería un ángulo, este sería... Bien, entonces tenemos dos líneas y la forma de medirlos es... Lo que está formando aquí son ángulos y los podemos medir en grados o en radianes. 180 grados, una línea horizontal, sería pi radianes. 360 grados, un círculo, son 2 pi radianes. Entonces, 180 grados es igual a un pi radian. ¿Cuántos radianes son iguales a x grados? Tenemos que despejar ahí. Pi x entre 180 radianes, 180 entre pi x radianes, 180 entre 100, no, pi entre 180 x radianes, o 180 x entre pi radianes. 180 pi entre 180 entre pi. A ver, ¿cuál? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La tercera. La tercera, la tercera, no era la tercera. La primera, la cuarta. La primera, sí, era la primera. La cuarta no es, por supuesto. Right. Let's see how you got that answer. X degrees equals X degrees. And now, since 180 degrees and pi radians are equal, we can multiply the right side by pi radians over 180 degrees without changing the value of that side. We have degrees in the numerator and degrees in the denominator. Those will cancel out. That leaves us with x degrees equals x times pi over 180 radians. So to convert a number like this x over here from degrees to radians, we can multiply it by pi over 180. Next question. Suppose you have an angle that's y radians. How many degrees is that equal to? Bien, si tenemos un ángulo de y radianes, y esta es la equivalencia, ¿cuántos grados son iguales a y radianes? Pi y entre 180 grados, 180 entre pi y grados, pi entre 180 y grados, o 180 y entre pi grados. Primera, segunda, tercera, cuarta. ¿La primera? No. Tampoco. We're going to do this by multiplying by 1 again. So we're starting with y radians. And this time, we're going to multiply it by 180 degrees in the numerator and pi radians in the denominator. Here, the radians will cancel out, and you end up with y times 180 over pi degrees. Exactly. Y radians equals y times 180 over pi degrees. To convert from radians to degrees, multiply by 180 over pi. Entonces, para convertir
grados, radianes en grados, y este para convertir grados a radianes. ¿Bien? O aprieten la tecla correcta en su calculadora. Si no tienen calculadora, es de esta manera. ¿Bien? Luego se le baja la pila a la calculadora, y a esto no se le baja la pila. ¿Bien? Ahí diga, sí se le baja. Ya me dormí, ya se me bajó la pila. Ok, bien. Entonces, esos son los ángulos y así los medimos, o en radianes o en pis, en pis, en grados o en radianes, y así transformamos de uno a otro unidad de medida. Bien, a veces las líneas rectas que forman ángulos están dentro de figuras geométricas. La figura geométrica plana más simple es el triángulo. No, si necesitaríamos tres líneas para formar tres ángulos, no podemos formar una figura plana con dos líneas. Podemos formar un ángulo. Sí podemos aumentar el número de líneas para formar un polígono. O sea, ¿por qué se llaman polígonos? Porque tienen muchos ángulos, polígonos, sí, no porque sean del poli, no, ya no están, si hay polígonos tendría que haber un ámbonos y guámbonos no, o sea, poli muchos, más de uno sería. De hecho, un triángulo tiene tres ángulos, es un triángulo. Si fuera por los lados, tendríamos que llamarle trilátero. Tres lados. A de cuatro. Cuadrilátero. Ring. De boxeo. ¿No le llaman cuadrilátero? Ajá. Okay. Porque tiene cuatro lados. También puede decir el cuadrángulo. En el cuadrángulo del boxeo, ¿qué es eso? Ok. Entonces, curiosamente podemos. Puede ser un cuadrado o podría ser una. Figura que tuviera cuatro lados, pero de longitudes diferentes. Sería entonces un rectángulo. Un rectángulo diría que tiene ángulos rectos. Sería literalmente. Pero sabemos que un rectángulo tiene dos lados paralelos de longitud igual a 90 grados de dos lados, de dos líneas rectas paralelas de longitud igual. Lo que tendría cuatro ángulos. Yo puedo dividir el rectángulo a la mitad y formar dos triángulos dentro de un rectángulo. Quizá por eso a este triángulo le llamamos un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto con el que podemos formar un cuadrado siempre. Pero eso es breve y ocultado. ¿Bien? No. ¿Qué tiene que ver el seno de teta? ¿O fin de clase matemáticas o es sexología? Coseno, cosine, no cosine. De hecho, sería kitchen. Y la tangente. ¿Qué es la tangente? Seno, coseno y tangente. ¿Qué son esas cosas? Sine, cosine, and tangent. The trig functions. Suppose you have an angle which we'll label with the Greek letter theta. Let's make a right triangle using this angle. And now let's label the sides of the triangle relative to this angle. The side that's farthest from the angle is called the opposite side. The longest side of a right triangle is opposite the right angle, and it's called the hypotenuse. The remaining side, the leg of the triangle that's closest to the angle, is called the adjacent. The sine of this angle theta is defined as the length of the opposite divided by the length of the hypotenuse. The cosine of the angle is defined as the length of the adjacent divided by the length of the hypotenuse. And the tangent of the angle is defined as the length of the opposite divided by the length of the adjacent. So here are the definitions for the three trig functions. Let's put them to work. Say you have a right triangle with an angle theta. The opposite has length 6 and the hypotenuse has length 10.
What's the cosine of this angle? Antes de contestar la pregunta, mencionó que son las funciones trigonométricas. Seno, coseno y tangente son funciones trigonométricas. ¿Por qué son funciones trigonométricas? Estamos ya en esta etapa del curso estudiando lo que definimos o conocimos como funciones. Una función es una relación entre cantidades. Entonces, las funciones trigonométricas tendrían que ser relaciones entre cantidades, entre dos cantidades. ¿Cuáles son esas dos cantidades? El ángulo, la magnitud del ángulo y este número racional. ¿Por qué es número racional? Porque es una proporción entre dos números. Entonces, es una función entre estos dos números y son, en este caso, tres las relaciones o las tres funciones que relacionan los lados de un triángulo. Los lados como la diagonal que atraviesa el rectángulo o el lado largo de un triángulo, uno de cuyos lados mide 90 grados. Por eso llamamos a ese ángulo recto y este sería un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Esta relación entre estos lados serán proporcionales a la magnitud del ángulo. Si este ángulo fuera mayor, implicaría que este lado fuera de una longitud mayor. Este número tendría que, no sería 6, sería más grande. ¿Bien? Ok. Si así son estas funciones, entonces, ¿cuál sería el valor del cociente de la relación del ángulo en la función coseno? ¿Punto 6? A ver, el coseno del ángulo, la función coseno, nos la define como la magnitud del lado adyacente al ángulo que conocemos, que queremos conocer, y la hipotenusa. Solamente conocemos la hipotenusa. No conocemos la longitud del lado adyacente, conocemos la longitud del lado opuesto al ángulo. Por cierto, los ángulos solemos anotarlos o ponerles como símbolo letras griegas minúsculas. En este caso, la letra teta o la T griega. Hay otra T griega que es la tau, ¿sí? Que es como una Z. En este caso, la letra teta. Y decimos que este sería el coseno del ángulo teta. Que sería el seno del ángulo, el seno del ángulo teta, el coseno del ángulo teta, el ángulo teta, que son relaciones entre los lados. Bien. ¿Cómo conseguimos entonces el número que nos falta? Que es la longitud del lado adyacente. Con el teorema de Pitágoras que vimos en la primera clase. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Déjenmelo ustedes. Es ¿cuánto? Ah, no, el final. Sí, el valor de la magnitud de la longitud del lado adyacente. A ver. Pero es el coseno. No, me está pidiendo. Ah, sí, ok. Y entonces, en función de eso, te toca 1.1 más o menos. Sería este valor, que es 8. Porque 6, 10 son 100. No puede ser. A ver, este mide 10, este mide 6, este tiene que medir menos de 10 y más de 6. 9. ¿9? Y si es 9, entonces sería 9 entre 6. No, 9 entre 10. 9 adyacente entre 10. Conozco la hipotenusa. Entonces, espérame, serían 9 décimos. 9 décimos. Ahí está. Dice que no es. 8 décimos. ¿Puedo ponerlo en número racional, en notación racional, o puedo ponerlo en notación decimal? Es el mismo número. Punto 25 es lo mismo que un cuarto. Punto 5 es lo mismo que un medio. Es la misma cantidad expresada de dos maneras diferentes. Entonces sería 8 décimos, ¿no? Es 8, sí, es 8. Tenía que ser 8.
Mucho cuidado con las operaciones aritméticas y con los despejes algebraicos. Para poder llegar aquí, tuvimos que pasar por el preescolar y la primaria. Y ahí vimos la aritmética, pasamos por la secundaria y luego por el bachillerato, y de ahí vimos álgebra, que no nos acordemos, es una tragedia, y sí que tenemos que repasar. ¿Correcto? La tragedia mayor es no repasar. Así es que eviten tragedias, repasen. Great. Now let's see if you're ready for another question about trig functions. Which of the following equations relating trig functions is always true for every angle theta? Bien, tenemos entonces las tres funciones trigonométricas. Hay algunas recíprocas, ¿sí? Serían seis las funciones trigonométricas, pero las otras tres las obtenemos con esas tres. Es un poco como en óptica, con los tres colores primarios, obtenemos los tres colores secundarios, y viceversa. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es válida para el ángulo, para el valor del ángulo? La tangente sería igual al cociente seno del ángulo entre coseno del ángulo, o el seno del ángulo es la relación coseno entre tangente, o el coseno es la relación tangente entre seno, o la tangente es la relación coseno entre seno. ¿Cuál de las cuatro? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es válida, es verdadera para acá, para el ángulo? O sea, ¿cómo puedo relacionar estas tres funciones entre sí? ¿Hay alguna relación entre ellas? ¿La segunda? ¿La segunda? ¿Alguien dijo la segunda? No. ¿La primera? Sí. Right. Let's see how you got that. Sine theta over cosine theta equals opposite over hypotenuse all over adjacent over hypotenuse. The hypotenuse is canceled, leaving us with sine over cosine equals opposite over adjacent. And opposite over adjacent is the definition for the tangent of the same angle. So for every angle theta, sine theta over cosine theta equals the tangent of theta. Bien. Entonces, conociendo dos de ellas, puedo conocer la tercera. Si esta relación la manejo algebraicamente, puedo a partir de 2 obtener la tercera. Excelente. Bien. Otra forma de entenderlo es insertando este triángulo rectángulo en un círculo de radio 1. No importa cuánto sea, un metro, un kilómetro, una milla o una tuya. Porque de esta manera podemos obtener las funciones trigonométricas para ángulos mayores. Vamos a ver cómo las hacemos. Previously, you learned how to find the sine, cosine, and tangent of angles between 0 and 90 degrees. Here, you'll learn how to find trig functions for angles that are not between 0 and 90 degrees. Let's say you want to find the cosine of 210 degrees. How can you do that? Well, first you'll want to make a unit circle, like we have here. And the unit circle is a circle with its center at the origin, and it has a radius of length 1. So to find the cosine of 210 degrees, we're going to want to find a point on the circumference of the circle that makes a 210 degree angle with the positive x-axis. So to see what I mean, let's move this point down here. So now we have a point on the circumference of the circle that's at the positive x-axis. This is 0 degrees. And now we're going to rotate or move around the circle counterclockwise. So now we have an angle of 90 degrees, as you can see in the yellow angle down there. And now here's 180 degrees, and here's 210 degrees. So this yellow angle here is 210 degrees. If we wanted minus 210 degrees, we would have rotated from the positive x-axis, but clockwise, in the clockwise direction. Positive 210 degrees was in the counterclockwise direction. Okay, so now that we're over here, we want to find the x and y coordinates of this point on the circumference of the unit circle at an angle of 210 degrees. Because the x coordinate of this point is equal to the cosine of that angle, or 210 degrees in this case. We'll call it theta in general. And the y coordinate of this point is the sine of theta, or 210 degrees in this case.
So for this point, it has an x-coordinate of minus 0.87, or around minus 0.87. So the cosine of 210 degrees is about minus 0.87. And the y-coordinate of this point is minus 0.5, so the sine of 210 degrees is minus 0.5. And if you want to find the tan of this angle, you can use the identity that the tangent of any angle is equal to the sine of that angle over the cosine of that angle. So the tangent of 210 degrees is equal to minus 0.5, which was the y-coordinate, over minus 0.87, which was the x-coordinate. For 210 degrees, this angle here, both the sine and the cosine were negative. So now for this problem, try finding an angle whose sine is positive, but whose cosine is negative. So what you're going to do is you're going to move this point around on the unit circle, and you're going to find an angle whose sine is positive, whose cosine is negative. And when you're ready, hit the submit button. Bien, nos están pidiendo que en el círculo de radio 1, por eso se le llama círculo unitario, encontremos un ángulo de esa línea verde respecto a la horizontal, cuyo seno tenga un valor positivo, la relación seno tenga un valor positivo y la relación coseno sea negativa. O sea, el seno sea mayor que cero y el coseno sea menor que cero. Lo paso para el lado derecho. ¿Acá? Al lado derecho, abajo. Ah, es que aquí debemos recordar, tenemos un cuadrante derecho superior, un cuadrante izquierdo superior, un cuadrante izquierdo inferior y un cuadrante izquierdo superior. Yo inferior. Derecho, inferior. Sí, derecho, inferior. Okay. Y cuando lo coloca ahí, sin importar qué tan agudo sea el ángulo, siempre que no sea mayor de 90. No son 90 grados, son 270 grados. El ángulo lo mido aquí. Bien. Si es mayor de 270 grados, entonces la relación seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, me da un valor negativo. El seno es positivo. Entonces en el cuadrante izquierdo superior. Acá. Entonces aquí tengo un ángulo de 135 grados en donde la relación entre el cateto opuesto del cateto opuesto entre la hipotenusa me da un valor positivo y el coseno, que es la relación entre el cateto adyacente entre la hipotenusa está dando un valor negativo. Entonces esta sí cumple y es correcta. Okay, now try playing with this unit circle and see if you can find some patterns. For example, let's set this to 20 degrees. So 20 degrees is right over there. The sine of 20 degrees is 0.34. Let's make a note of that. The sine of 20 degrees is about 0.34. Okay, now let's set it to negative 20 degrees. So that would be a 20 degree rotation in the clockwise direction. So that would give us a measure of 340 degrees. It's right over there. Now the sine of 340 degrees is minus 0.34, which was negative 1 times the sine of 20 degrees. So it looks like there's some patterns here in terms of sine, cosine, and tangent on the unit circle. See if you can find a pattern or a relationship between the sine of an angle and the sine of that angle's supplement, which is 180 degrees minus that angle. Bien, pues aquí podemos encontrar una relación general entre el seno del ángulo y el seno de 180 menos el ángulo. ¿Hay alguna relación? Si es así, ¿cuál es? ¿Seno por 180 menos el ángulo? ¿O lo mismo pero multiplicado por menos 1? ¿O puede ser positivo o negativo? ¿O sería dos veces esta relación?
La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Cuál? ¿Cuál? La segunda. ¿La segunda? La cuarta. ¿Cuál? La tercera. On the unit circle, the sine of this angle shown here in yellow is always going to be equal to the length of this side of the triangle, because the hypotenuse of this triangle is always 1. So let's have a look at what theta and 180 degrees minus theta looks like. Here, theta is 30 degrees. 180 degrees minus that is 150 degrees, which is on this side of the triangle. You'll notice that the height of this triangle is the same as the height of the other triangle that you just saw over here. ¿Qué más? If you have an angle theta, 180 degrees minus theta is that point reflected across the y-axis. Notice that in both cases, the height of this triangle is always the same. Therefore, the sine of those angles is always the same. Bien. Ese es el motivo. Bien. Ok. Hemos visto los ángulos como líneas. La magnitud de la separación entre dos líneas rectas. Y hemos ubicado esas líneas en triángulos y hemos ubicado el triángulo en un círculo de radio 1, por lo tanto, la hipotenusa siempre mediría 1 en este caso. Pero a veces podemos considerar los ángulos no tanto en un círculo, sino imaginen que este círculo empieza a desplazarse. Y se obtienen cosas interesantes como esta de aquí. Otra forma en la que podemos observar el comportamiento gráfico de las funciones trigonométricas de las que hemos estado hablando. In this tutorial, you can see what the graphs of different sine, cosine, and tangent functions look like. Here's a graph of a sine function. Notice that the input is in radians, like 2 pi radians over here. You can see what function is being graphed down here. So this function is y equals 2 times the sine of 2 theta. So if we put theta equals pi over 4 into this function, then we get an output of y equals 2. You can switch which trig function is being graphed here by pressing down this button here. You can switch it to cosine or tangent. And each of these trig functions has an amplitude indicated by the letter A, a frequency indicated by the Greek letter omega, and a phase indicated by the Greek letter phi. And by dragging these sliders, you can change these 3 different parameters of the function. So first off, which parameter, is it frequency, amplitude, or phase? Which one of these 3 changes the height of sine and cosine functions? Bien. Vamos por partes. En este caso tenemos una función que aumenta, disminuye, tiene aquí valor cero, luego tiene valores negativos, etc. Y se repite. Se repite. Y nos dice que en esta función podemos encontrar estas 3 cantidades relacionadas con la función trigonométrica seno. ¿Cuál de estos parámetros, la amplitud que sería esta altura, la frecuencia y la fase, cuál de ellas cambia la altura del seno o de la función seno o de la función coseno? ¿Se puede mover? Sí, se puede mover. Se puede mover, mira. Se puede mover. ¿Se pueden cambiar los valores? Sí, vamos a ver. Aquí está en verde la amplitud, representado por la letra A. .4, .1, 0. Es una línea recta en el origen.
puedo aumentarlo hasta 8. Bien. Vamos a dejarlo ahí donde estaba, que era 2. La frecuencia. Aumento la frecuencia. ¿Qué está sucediendo cuando aumento la frecuencia? ¿O disminuyo la frecuencia? La frecuencia estaba aquí en 2. Bien, cuando me quedo aquí en 2.1. Ahí está. Y la fase. No cambia la frecuencia, no cambia la amplitud, lo que cambia es la posición de la función. ¿Qué es la fase? ¿Qué es la fase? Vean la fase, a ver. Cuando x vale pi, ¿cuánto vale la función? 0. Si cambio la, y la fase aquí es 0 grados, ¿correcto? Si cambio el valor de la fase, cuando x vale pi, sigue valiendo 0. Pero mientras que aquí la función es creciente, aquí la función es decreciente. No cambia, no cambia el valor, sino la pendiente. ¿Sí? Al cambiar la fase. Lo puedo ver también como que cambia la ubicación de la función en el plano. ¿Sí? La puedo correr a la izquierda, la puedo correr a la derecha, dependiendo del valor de la fase. La fase se mide, por cierto, fíjense, en grados. Ok, dejémosla ahí. Entonces, ¿cuál parámetro de estos tres me provoca cambios en la función seno y coseno? Ah, bien, vamos a cambiar la función. Aquí le tengo la función seno. La cambio por coseno. ¿Qué pasó? ¿Y la tangente? Seno. Okay. Bien. ¿Cuál de estas, cuál parámetro cambia la altura del seno y del coseno en la función? La amplitud. La altura. ¿Sí? ¿Por qué sería esto? Porque si yo trazo aquí el círculo, este sería la hipotenusa. Si aumento la longitud de la hipotenusa, cambiaré la relación entre hipotenusa y el cateto adyacente. Y también la relación entre la hipotenusa y el cateto. El cateto opuesto. Okay. Vamos a lo que sigue. Great. Your next job is to figure out which parameter changes how quickly these functions repeat. And remember, A is amplitude, omega is frequency, and phi is phase. Bien. Este sería el ángulo, por ejemplo, este sería la hipotenusa. Aquí el ángulo cambia. ¿Sí? El ángulo cambia. Aquí es cero. Luego acá se hace. El ángulo aumenta. ¿Bien? Luego vuelve a. ¿Sí? Y aquí vale 0. Y luego aquí vuelve a ser el mismo valor que tiene acá. Este ángulo es igual a este. Aquí es, este ángulo es igual a este, es igual a este. Acá será igual a este. Se está repitiendo. ¿Sí? ¿Cuál parámetro cambia? ¿Qué tan rápido se repite las funciones? ¿Cómo era la gráfica? A ver, yo puedo medir esto. Fíjate, si aumento la amplitud, por supuesto estoy cambiando el ángulo. Pero, ¿cuál me cambia qué tanto se repite el ángulo? La frecuencia. Fíjense, ahí está ese ángulo, lo que hago es. Aquí se repite cada vez más veces. Antes de llegar a pi. O antes de llegar a 2π, que sería el círculo completo. Okay, so you found that frequency, or the omega down here, affects how quickly the function repeats. Recall that the period of a function is how long it takes to repeat itself. So this sine function here
goes up, comes down, and right here, here it starts repeating itself. And this length here, which is pi, is known as the period. So as you increase this frequency omega, how does that affect the period? Bien. Entonces, aquí tengo este ángulo y se va a repetir acá. Este intervalo se conoce como el periodo. ¿Cómo la frecuencia afecta al periodo? ¿Cómo el aumento de la frecuencia afecta al periodo? Disminuye el periodo si aumenta la frecuencia. Si aumenta la frecuencia, el periodo se hace más corto. Por ejemplo, aquí la frecuencia estaba en 2, ¿no? Si la aumento a 4, ahora se repite dos veces. Una y dos. En el mismo intervalo. Next, try making a graph whose period is pi over 2. The graph of this sine function right now is a period of pi. So it looks like you're going to have to increase the frequency. Bien, aquí nos estaba diciendo que intentemos hacer una gráfica con un periodo de media pi. Media pi. Aquí el periodo es pi. ¿Cómo sería la gráfica para media pi? Tendría que aumentarlo a 4. Aumento la frecuencia a 4. Ahí. Bueno, okay. Con un punto, uno no nos vamos. Bueno, yo no. Y ahora lo que tengo es 1 y 2 veces, por lo tanto, se ha reducido pi a la mitad. Oh. Cuando me cago, yo sí lo acepto, pero él no lo acepta. Ahí está. Todo por punto uno. Okay. Now try changing the phase, or phi, of the graph, which corresponds to this angle here that you're adding inside the trig function. How would you describe how changing the phase affects the graph of a trig function? Awesome. And by the way, the word translates over here. To translate a function just means to move it in a certain direction. Preguntaban sobre la fase. Se cambia su posición en el plano. Eso es trasladar la función. Es otra característica de la función. Se pueden trasladar en el plano. Se pueden trasladar horizontalmente, se pueden trasladar verticalmente o diagonalmente, o sea, tanto vertical como horizontalmente. Si cambiamos la fase, ¿cómo afecta la gráfica? Horizontalmente. Nice job. So in this tutorial, you saw that the amplitude, or the number that you're multiplying the function by, affects the height of the function. Frequency, which is the number in front of the theta here, affects how often the function repeats. And increasing the frequency makes the function repeat faster. And phase is the angle that you're adding over here, and it shifts or translates the function horizontally. Ooh. Okay, ya vimos los, ¿cómo intervienen las relaciones trigonométricas seno, coseno y tangente en un, en particular seno y coseno, en un fenómeno periódico, porque se repite, en un fenómeno ondulatorio, porque tiene forma de ondas? ¿Y eso qué tiene que ver con la biología? ¿Por qué vemos esto en un curso de matemáticas? ¿Por qué ver las funciones trigonométricas? ¿Creen que tenga importancia o relevancia, o que deberían saberlo porque algo les dirá a ustedes de algún fenómeno biológico que estén estudiando? ¿Cómo cuál? ¿Cómo estás dando el avión? Podemos observar cuando vamos al campo y estamos haciendo mediciones de organismos, que si hacemos mediciones a lo largo del tiempo, hay casos en los cuales
algunos organismos aumentan su número y luego disminuyen dependiendo de la época del año. Y si hacemos las mediciones a lo largo de los años, vemos que efectivamente pueden estar aumentando y disminuyendo de forma periódica. ¿Sí? Alcanzan, podríamos incluso trasladar la gráfica horizontalmente o verticalmente y verla tal vez de esta manera. Llegan tal vez a un mínimo de población, se va a extinguir la especie, ¿no? De repente se reproducen otra vez, llegan a un valor máximo de población, empieza a haber mortandad o depredación, diferentes causas de mortandad, y disminuyen las poblaciones. Podría ser, de hecho, no tanto las poblaciones, sino partes de organismos. El follaje en algunas plantas caducifolias, por ejemplo. Aumenta el follaje y disminuye el follaje. Aumenta el follaje y disminuye el follaje. Entonces, podemos establecer una ecuación trigonométrica, una función trigonométrica que nos describa el comportamiento normal de ese fenómeno. Y si lo estudiamos a lo largo de un periodo largo de años, y lo verificamos, lo cotejamos con datos previos, podríamos tal vez identificar cambios en el comportamiento del fenómeno y entonces plantear la pregunta, ¿a qué se debió ese cambio? ¿A un fenómeno intrínseco? ¿Un fenómeno sucedido en la naturaleza misma del hecho? ¿O pudo haber sido por influencia de algo externo? Entonces, es solamente un ejemplo y hemos podido ver la riqueza de la información que obtenemos cuando somos capaces de establecer un modelo matemático, una representación matemática, en este caso trigonométrica, para el comportamiento de un algo que existe en un sistema biológico. Podríamos encontrar incluso funciones distintas para diferentes organismos en un ecosistema o diferentes partes en una especie de organismos. ¿Cómo está no solamente el follaje, sino la producción de semillas, la producción si presentan flores o no presentan flores, inflorescencias, por lo tanto? Estoy pensando en plantas, pero podría ser algo similar en el caso de los de otros taxa. Otros fenómenos que también influyen en el comportamiento de organismos, de seres vivos, organismos, condiciones ambientales, cambios en la temperatura, cambios periódicos en la temperatura, cambios periódicos en la iluminación, cambios periódicos en la... De hecho, estamos hablando de periodos, el periodo o la frecuencia. Podrían ser... otros fenómenos como si son organismos acuáticos, quizá influyan en ello las mareas. Las mareas suben el nivel del agua, bajan el nivel del agua, suben y bajan el nivel del agua. Tal vez no tanto las mareas, sino el comportamiento del cuerpo de agua, el oleaje. Hay energía, el oleaje puede provocar cambios, sí, y entonces... Todo lo que provoca cambios en la naturaleza son fuerzas, y las fuerzas que son capaces de provocar cambios en física las llamamos energía. Hay energía en el oleaje. ¿Cómo determinar la magnitud de la energía? Pues depende de cómo se vean las ondas o las olas, ¿no? Sería muy diferente un oleaje así a un oleaje de esta naturaleza. ¿Qué es lo que causa el oleaje en los cuerpos de agua? Vientos, maestro. Entonces, esto nos podrá dar información sobre factores ambientales que podrían estar influyendo en los fenómenos biológicos que nos interesan. Y podemos medirlo. Podemos estimar. En términos de los fenómenos ondulatorios, estos tres parámetros, la amplitud, la frecuencia y la fase, pero principalmente la frecuencia y la amplitud, son los que nos determinan la cantidad de energía que hay en el sistema ondulatorio. La energía es proporcional a la frecuencia y hay otra magnitud de energía que es proporcional a la amplitud.
Mientras más amplia sea la onda, mayor energía tendrá. Mientras mayor sea la frecuencia, mientras más veces se repita por unidad, será también mayor la energía del sistema. Entonces es por esto que es importante esto. Más allá de los ejemplos, y que también nos puede servir para medir el tamaño de los árboles. Entonces, si no tienen otra cosa que hacer, pueden ir a medir árboles. Por hoy terminamos.